Mujibaba, Querido Mujibaba, Since several years, desde hace varios años intento buscar el ser verdadero, the real who el verdadero I. quién soy yo. Sometimes, a veces heart, busco con todo mi corazón, Sometimes, otras veces solo a medias. So there is a lot of Así que hay mucha inquietud. Please, Por favor, you to puedes hablarme really de manera que te pueda it. realmente oír. ¿Cómo se puede encontrar el life? ser en esta vida? ¿Qué debo hacer? Om Namah Shivaya. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Very good. Muy bien. Primero, déjame decir Primero, tú hablas, tú dices, quiero encontrar el ser. Y debo empezar ahí y redefinir qué es lo que queremos decir cuando decimos el ser. Porque todo el mundo habla de sí mismo. Yo quiero ir ahí y para mí, etc. Tenemos una sensación de, de lo que es el yo. Y siento decir. Todo el mundo sabe que existe. Todo el mundo sabe, yo existo. Incluso tus padres no tuvieron que decírtelo. De manera automática, tú lo sabes. Nadie te dijo, mira, tú existes. Tú ya estabas ahí. Incluso si alguien te lo dijera, tú tendrías que estar ahí para escuchar las palabras tú existes, para decir, ah sí, lo sé. Así que esto es algo muy natural. Tú existes. Y lo siguiente que hay que descubrir es cómo qué existes. Porque todo el mundo siente, sí, yo existo, pero nadie mira qué es eso. Lo damos por hecho. Sí, yo existo, pero ¿cómo? ¿Cómo qué existes? Sí, yo estoy aquí. ¿De qué estás hablando? Sí, el cuerpo lo puedo ver. ¿Es el cuerpo que está diciendo yo existo? No es que hay algo dentro del cuerpo que es consciente de que existe. Incluso dentro del cuerpo existe. Así que, ¿qué es? Esta sensación yo soy, porque tú dices, quiero encontrar el verdadero yo soy, pero bueno, ya tienes la sensación yo soy. ¿Y a qué se refiere yo soy? El término soy significa existir o ser. Yo soy, yo existo, pero yo, ¿qué es que existe? Man, ma, mantente conmigo con esto. Yo existo. Entonces, si cogemos esta constatación, yo soy, yo existo, no le agregues nada más. Nada más. No hagas que sea una frase más larga, solo la sensación, yo soy. Y invito a todo el mundo a, en esto ahora. La intuición, yo soy. I am, I la, in, la sensación que no, no ha sido enseñada de que yo existo. No tocas. No toques nada más. No lo I conectes con ninguna exist. otra palabra. Yo I, existo. Exist. Yo quién. As I said, existo. Means to exist. Como dije, soy significa existir. Exist. ¿Qué, ¿Qué es lo que patient? dice yo? Existo. A veces aquí tu mente no te va a ayudar o va a empezar a darte muchas opiniones. Pero no estamos aquí para hablar de opiniones, sino para descubrir de manera directa, experiencialmente. Volvemos. Yo soy. Esta sensación, yo soy. Incluso si me escuchas decir yo soy, se refiere a algo que ya está aquí. No de repente te convertiste en yo soy. Entonces las palabras yo soy están en nombre de algo que ya está aquí. Entonces vuelvo a preguntar a todos y cada uno. Entonces, ninguna palabra más, solo yo soy, la esencia. El sentimiento, la vibración, yo soy. No, de, no permitas que conecte con ningún otro pensamiento ni intención. Simplemente permanece con esta sensación, yo soy. Y no esperes a que ocurre algo, solo la sensación, yo soy. ¿Qué pasa si no tocamos nada más? Solo lo que realmente está aquí. Aquello a que se refiere la sensación yo soy. Es la sensación de ser, de existencia. En nuestra vida nadie presta atención a esto. Todo el mundo dice, sí, claro que existo. Pero quiero decirles lo importante que es. Realmente registrar tu existencia a ti mismo de manera consciente. Sentarte con esta sensación de yo soy. Sin intentar ponerlo en palabras. Sin intentar ponerlo en palabras. Y si de la mente viene algo de ruido o. ¿Alguna opinión? Quiero que ignores estas cosas por ahora. La respuesta no va a venir desde fuera. Entonces no busques nada en la existencia material. No te va a ayudar aquí. Ya está dentro del corazón de tu propio ser. No busques una imagen. No busques la forma de un corazón ni nada así. No va a ayudar. Solo la sensación pura. Sin imágenes. Sin palabras. Esto va a ser un comienzo increíble para tu descubrimiento. La intuición. Yo soy. Tú ya estás aquí, incluso antes de decir yo soy. Antes de decir yo estoy aquí. Estás aquí. Las palabras vienen después. Tú ya estás aquí. ¿Y cómo qué estás aquí? Entonces, solo esta aceptación sencilla de este descansar en la sensación natural de ser. No vayas detrás de ningún concepto, ni creas, ni crees ningún ruido alrededor de esto. Esto es un secreto que todo el mundo puede experimentar ahora mismo. Esta sensación de ser. ¿Es la sensación de ser hombre o mujer? ¿Es eso lo que es? Os estoy preguntando a, a todos. No. Yo soy. ¿Se relaciona a alguna nacionalidad, ser inglés o australiano o árabe? La sensación yo soy. ¿Está limitada por alguna forma? Puedes sentarte si te llama. Sentarte simplemente con esto. A lo mejor la mente dice, no, estás perdiendo el tiempo. ¿Yo soy qué? ¿Yo soy qué? Porque así es nuestro hábito, enlazar la intuición natural. Yo soy con alguna acción o alguna forma. Yo soy hijo, soy técnico, soy profesor. No, simplemente yo soy. Se dice en las escrituras antiguas. El nombre yo soy es uno de los nombres de Dios. Solo yo soy. Y este yo está más allá de masculino o femenino, más allá de cualquier categoría. ¿Y a qué señala? A la sensación de ser. Y más que eso, significa yo, conciencia. Soy. Existo. Imagínate que podrías agregar otra cosa sobre ti, pero ¿sería posible sin la conciencia? Soy hombre, soy astronauta, soy científico, soy médico, soy cura, incluso estoy iluminado, cualquier cosa. ¿Podrías decirlo? Sin la conciencia, incluso la yo soy dad. ¿Puede haber conciencia del yo soy sin la conciencia? Entonces, yo soy se refiere a yo conciencia soy o existo. Entonces, permanece con esto. Sin esperar, porque esperar es una cualidad de la mente, significa esto no está completo, tiene que venir otra cosa después. Y yo digo, ¿y si no hay que agregar ninguna cosa más? Solo yo soy. Puedes experimentar, porque como estoy hablando así, puedes experimentar alguna inquietud, porque el yo soy se suele enganchar con otra cosa y florece hacia otra cosa. Y estamos acostumbrados a eso en el mundo. Y tú aceptas esa forma. Yo soy este hombre, esta persona, soy así, soy asá. Pero si por ahora no tocas nada de eso, y eso será tu práctica espiritual, tu sadhana espiritual, descubrir, prestar atención, podría algo tan sencillo como esto, tan presente como esto, tan sin esfuerzo como esto, podría esto ser. ¿De algún valor? ¿Podría darme una pista de lo que es verdadero? Ten paciencia. Tengo indicaciones muy sencillas para vosotros y funcionan porque no estoy adivinando lo que estás buscando. Solo estoy señalando, no, no sigas tu mente, porque la mente siempre te va a mandar a hacer algún otro viaje. Lo que estás buscando, porque el, si lo que estás buscando es la libertad y el ser divino, no tienes que coger ningún avión, no tienes que ir a ninguna parte. Ahí, aquí mismo donde estás. Con esta práctica sencilla, ahora yo soy descansar en la sensación sin palabras del yo soy. Sé uno con esto. Vas a ver que eres consciente. Y mira qué pasa. A veces empezamos a sentir que se va la atención para engancharse con algún pensamiento salir girando en alguna dirección, esto tienes que mirarlo con cuidado. ¿Qué es esto? Es como si hubiera un poder o una fuerza dentro de nosotros que se irrita, que estás buscando anclarte en esta sensación natural. Lo llamamos el... La travesura de Maya, pero esta energía engañosa también lo llamamos así, que crea esta distracción. Hay personas que preferirían construir un, un cohete para ir a otro planeta para descubrir lo que son, pero yo digo no, aquí mantén tu atención uno con la sensación yo soy, porque mientras estás vivo, Será tu primer saber. Es tu primer saber. El primero que surge en ti y es así de importante antes de que toques el segundo y tercero y cuarto y se va multiplicando en este bosque de ruido y conceptos. Y sin embargo, conoce primero el yo soy. ¿Qué significa? No solo de manera conceptual, sino en la experiencia y de manera espiritual, energética, presente. ¿Lo seguís? ¿Me seguís o no? Est estoy mirando a, a todos ahora. Y quiero deciros otra vez. Sabiendo cómo se comporta la mente psicológica para intentar despistarte, si tú experimentas una fuerza, tan pronto yo dijera, sé uno con esto, hay algo que se pone inquieto, ay, ¿podemos hablar de otra cosa ahora? Esta energía lleva mucho tiempo distrayendo tu atención. No sabemos cuánto. ¿Y por qué? Porque el poder inherente en tu ser, en tu autoconocimiento, es tan poderoso en la manera más armoniosa y satisfactoria y completa. Y directa, que pareciera que hubiera una fuerza en nuestro sistema que no quiere que lo descubras. Porque en cuanto lo descubras, dejas de ser esclavo a las tonterías de la mente. Entonces, es un comienzo excelente. Desde el primer punto que estamos hablando, no vamos a pasar por alto el saber esencial, primal, la intuición, la sensación yo soy. Porque ves que en nuestro mundo esta inoc inocencia se da a fácilmente a otras cosas para que se conecte con otros pensamientos. Y eso termina siendo una distracción y nunca logras anclar tu atención en este saber sencillo, primario, después de estar buscando en todas partes para encontrar una respuesta a tu inquietud, y empieza aquí mismo. ¿Estáis conectando con lo que estoy diciendo? Espero que sí, porque así no, así no pierdes el tiempo. Si pierdes esto primero, es como si empezaras un viaje... Y, y el primer paso que das va en, en el sentido equivocado. No. Incluso antes de dar ningún paso, investiga. Yo sé que estoy aquí. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué significa estar aquí? ¿Por qué hay una inquietud para ir detrás de otra cosa? Y hemos intentado tantas cosas y no nos han satisfecho. Y no hay diferencia entre tú y yo en, en ese sentido. Hemos intentado muchas cosas, relaciones, lugares, cosas de interés, estudios, para intentar satisfacer y descansar en tu propio ser. Entonces, no hay nada malo en todas las cosas que, que tenemos que llevar a cabo en el mundo. Puedes hacerlas, pero sin descansar y sin... Conocer tu propio ser, conciencia, no estarás satisfecho. Tu primer descubrimiento tiene que ser este. Y este, de manera automática, va a bendecir cada aspecto de tu expresión después. Por favor, confía en lo que estoy diciendo. Entonces no necesito repasar toda esta carta. Desde hace varios años intento buscar el ser verdadero. El verdadero, ¿quién soy yo? Pues he dicho, no puede estar en la siguiente habitación, no puede estar en el bolsillo del cura, no puede estar solamente en la Biblia. No, hay que descubrirlo dentro de ti. A veces busco con todo mi corazón. Busco con todo mi corazón, otras veces solo a medias. Así que hay mucha inquietud. Entonces, antes de cualquier inquietud, cuando os pido prestar atención y simplemente ser, no inventes nada, no construyas nada, no intentes alcanzar nada, simplemente mirar con lo que tienes y con lo que eres ahora mismo. La sensación yo soy. No crees nada, solo presta atención a lo que yo soy. Todos los misterios del mundo están aquí. Puede sonar, ¿qué es lo que está diciendo? Solo permanecer en mí mismo, ¿cómo voy a descubrir nada? Eso, es, eso ha sido un error. Permaneces y yo me defiendo mis palabras porque descansar... Como yo soy, sin tocar ningún otro concepto ni tocar ninguna forma de lo que eres, en esta sensación natural y vacío, simplemente estás presente y vas a descubrir algo, y ya es hora de, de que lo descubramos cada vez más. Vas a descubrir que hay algo que no puedes conseguir en ninguna otra parte. Es como si abrieras el almacén de tu propia riqueza, de tu propio ser, una tranquilidad profunda, una sensación de, de verdadero centro, una alegría natural. Por supuesto, el, la mente va a volver y va a decir, sí, vale, está bien, pero ¿qué pasa con el alquiler y con esto, con lo otro? Y, y va a intentar ponerte en llamas sobre un montón de temas. Pero yo os digo, empieza anclándote en lo que ya, ya está aquí. No en lo que te vas a convertir, sino en lo que, en lo que ya eres. Cuando sientes la intuición yo soy, ya es la conciencia que se anuncia la presencia de Dios que se anuncia dentro de ti. Entonces permanece con eso. Gracias, gracias Gabriel. Qué bello nombre también, por cierto. Muchas gracias. Permanece con nosotros. Te amo, te amo. Gracias. Muy bien.